Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar emitió sentido de fallo condenatorio contra Tutu Ia. Según el juez, el exalcalde Ramírez fue hallado responsable del delito de corrupción al sufragante. Escolta perdió la vida tras recibir disparo en el tórax en aparente accidente laboral. La esposa del fallecido dijo a RTA Noticias que su esposo se encontraba discutiendo con el compañero al momento de recibir el disparo. Falleció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tras varios días de complicaciones por COVID-19. Muere de coronavirus el líder sindical Julio Roberto Gómez. Más de 700 establecimientos de comercio cerraron sus puertas por el coronavirus en el Cesar. Presidente de la Cámara de Comercio pide tratamiento diferencial a comerciantes en materia de impuestos en Valledupar. Monumento a las guitarras necesita intervención y mantenimiento. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos a contarles los hechos políticos judiciales más importantes ocurridos en el Cesar y en nuestro país en las últimas horas. En Colombia, la noticia política más importante tiene que ver con el fallecimiento por coronavirus del ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Todo el país político ha enviado mensajes de solidaridad a toda su familia y al presidente de la República, Iván Duque Márquez, de quien es su amigo personal. También hay noticia política en el departamento del Cesar y tiene que ver con el fallo o el anuncio de fallo condenatorio en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uguía. Una decisión del juzgado quinto penal del circuito de Valledupar. Buenas noches y bienvenidos a nuestras informaciones. El exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uguía será condenado por la justicia colombiana al demostrar el juez quinto penal del circuito de Valledupar que cometió el delito de corrupción al sufragante cuando en 2011 firmó un documento para dejar quietos a los invasores de un predio privado a cambio de votos. De conformidad como lo dispone u ordena el artículo 446 de la ley 906 de 2004, procede este juzgado a emitir el correspondiente sentido del fallo en este asunto. Por el mismo caso, la Corte Suprema de Justicia declaró inocente, en segunda instancia, a Luis Alberto Monsalvo, quien en la misma fecha firmó el mismo documento. En audiencia de sentido de fallo realizada este martes 26 de enero en Valledupar, el juez Andrés Alfredo Palencia Fajardo anunció que condenará a Augusto Daniel Ramírez Uía por el delito de corrupción al sufragante. Anunciando desde ya que condenará al antes mencionado en calidad de autor responsable del delito de corrupción de sufragante. Con ello, evidentemente, se acoge la postura del delegado de la Fiscalía y, por ende, se desechan las propuestas por la delegada del Ministerio Público y el defensor técnico de la CUAR. La tasación de la pena se conocerá el 2 de febrero, cuando se realice la audiencia de fallo. Allí la Procuraduría y la Fiscalía le dirán al juez cuál es su posición frente al fallo y a cuántos años se debe condenar. Y es que a partir de todo el panorama probatorio ofrecido por la Fiscalía y la Defensa, el despacho llegó a la clara conclusión que, en efecto, el compromiso penal del señor Augusto Daniel Ramírez Uía en los hechos materia de debate. Esta será una decisión de primera instancia. La apelación del fallo se hará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, cuyos magistrados conocerán el caso en segunda instancia y emitirán una sentencia que podrá ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que absolvió a Monsalvo Géneco por el mismo caso. En las elecciones regionales de 2011, cuando Tutu Ia y Luis Alberto eran candidatos a la alcaldía de Valledupar y gobernación del Cesar, respectivamente, firmaron con un grupo de invasores de un terreno privado un documento ante notaría para dejarlos quietos a cambio de sus votos. El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, dice sentirse tranquilo y confiado en Dios que la segunda instancia le dará la razón y lo absolverá de esta decisión condenatoria. El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el sentido del fallo condenatorio por el delito de corrupción al sufragante emitido este martes por el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar. Todo saldrá bien, dijo el exmandatario municipal y aseguró que tranquilidad y confianza en Dios es lo que tiene tras conocer la decisión. En su publicación, Ramírez Uía, quien gobernó Valledupar entre enero de 2016 y diciembre de 2019, asegura tener serenidad y ponderación y que apelará a la decisión para esperar que en segunda instancia se aclare todo este tema.
Recordó Tutuía que sobre estos hechos, el caso de la firma del documento con los invasores, la Corte Suprema ya se había pronunciado en una clara alusión al fallo que absolvió a Luis Alberto Monsalvo. Augusto Daniel agradeció a sus amigos y simpatizantes por las manifestaciones de solidaridad. Gracias a todos por las manifestaciones de solidaridad, escribió el exmandatario. El fallo que se emitirá el 2 de febrero será de primera instancia y tal como lo anunció Tutuía, lo apelarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. Ya está con nosotros aquí en nuestros estudios Eduardo Iván Retamoso Polo, quien nos cuenta detalles de un hecho registrado en el barrio Novalito de esta capital. ¿Qué fue lo que pasó, Eduardo Iván? Muy buenas noches y bienvenido a esta pantalla de RTA Noticias. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Así es como usted lo manifiesta, en el barrio Novalito, en la madrugada de hoy, se ha presentado un hecho lamentable. Un escolta perdió la vida en medio de un supuesto accidente laboral. Hasta la morgue de medicina legal en Valledupar fue trasladado el cuerpo del escolta que perdió la vida en medio de un supuesto accidente laboral. Los hechos ocurrieron en el barrio Novalito, en la carrera 8 con calle 7 A, siendo las 4:30 de la madrugada de este martes 26 de enero. Indicó el reporte de las autoridades que el hoy occiso, identificado como Alexis José Centeno Orozco, de 43 años de edad, fue a recibir el turno y cuando su compañero le iba a entregar el arma de dotación, esta se accionó accidentalmente, por lo que el proyectil lo impactó a la altura del tórax. La inspección técnica y levantamiento del cadáver fueron realizados por hombres del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. Alexis Centeno Orozco era oriundo del municipio de La Paz, Cesar. RTA Noticias habló con la esposa del escolta que perdió la vida en la madrugada de hoy en el barrio Novalito en medio de un supuesto accidente laboral. Ella dice que antes de que se detonara el arma de fuego, se presentó una discusión entre el escolta que recibía el turno y su esposo. La hipótesis que maneja Juliana Patricia Pinto Angarita, esposa del escolta Alexis Centeno Orozco, es que antes de la detonación del arma de fuego que provocó su muerte, se presentó una discusión entre los dos escoltas al momento de relevarse del puesto. Pues el señor que me llamó a mí, el jefe, me dice que ellos estaban discutiendo. Como que se accionó el arma, salió un tiro y le cayó a mi esposo. Por su parte, el reporte de las autoridades indica que los hechos se registraron por accidente laboral. Cuando se disponían dos escoltas a realizar su relevo de turno en un edificio del barrio Novalito, de manera accidental, uno de ellos acciona su arma, lesionando a su compañero a la altura del tórax. No obstante, la mujer pide que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en caso de haber culpable. Pues lo que se quiere es que se esclarezca totalmente, que se mire, que se dictamine los hechos tal cual sucedieron y que se haga lo pertinente, que se haga justicia, pues que se mire si hay culpabilidad, responsabilidad y pues ya la justicia sabe los procesos y se encargarán de eso. Alexis Centeno prestaba sus servicios como escolta de un funcionario de la multinacional Drummond. Trabajaba para la empresa Sevin Limitada, con la que llevaba más de 3 años laborando, según explicó su compañera sentimental. Aquí con esta empresa tenía 3 años, 3 años larguitos. ¿Cuál empresa es? Sevin. El arma con la que se produjo el supuesto accidente laboral fue incautada, mientras que el hombre que la accionó se entregó a las autoridades y deberá afrontar un proceso de investigación. Centeno Orozco deja 4 hijos menores de edad. Eduardo, muchas gracias. Y tal como contábamos al inicio de esta emisión, ha fallecido en horas de la madrugada de hoy el ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo. El País Político le ha rendido homenaje. Hora para saludar a Andrea Rodríguez con esa información. Andrea, buenas noches. Waldo, un saludo muy especial para usted y para nuestros televidentes. El mundo de la política colombiana amaneció de luto tras conocer la noticia de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la madrugada de hoy. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, murió este martes 26 de enero del 2021 en Bogotá a la edad de 69 años a consecuencia de complicaciones del COVID-19, informó el presidente Iván Duque. Con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud
mientras batallaba contra el COVID-19. El ministro, que también fue canciller de Duque en los primeros 15 meses de su gobierno, había dado positivo para COVID-19 el pasado 12 de enero en Barranquilla, 2 días después de encabezar un consejo de seguridad en la vecina ciudad de Santa Marta. Ese mismo día se puso en cuarentena y, aunque continuó con sus funciones, se le ingresó a la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, desde donde el 14 de enero fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá, donde falleció a las 2 de la madrugada de hoy. Carlos Holmes Trujillo había nacido en 1951 en Cartago, localidad del departamento del Valle del Cauca, y era abogado de la Universidad del Cauca. Trujillo tuvo una dilatada carrera política que lo llevó a ser en varios gobiernos ministro de Educación, de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa. También fue alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la Constitución Colombiana de 1991, embajador en Austria, en Rusia, en la Organización de Estados Americanos, OEA, y ante la Unión Europea en Bruselas, entre otros cargos. Al Ministerio de Defensa llegó en noviembre del 2019 después de ser canciller de Duque desde el inicio de su gobierno el 7 de agosto de 2018. Por coronavirus murió el líder sindical Julio Roberto Gómez. Tras permanecer varias semanas hospitalizado por COVID-19, falleció la noche del lunes el líder sindical Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, a la edad de 70 años. El fallecimiento fue confirmado por la CGT por medio de su cuenta de Twitter. Con inmenso dolor informamos al país y al sindicalismo en el mundo el fallecimiento de nuestro querido presidente Julio Roberto Gómez Esguerra por COVID-19. Paz en su tumba, eterno amor y gratitud por su lucha de toda una vida al servicio de los trabajadores. Julio Roberto Gómez había sido hospitalizado en una clínica de Bogotá el pasado 28 de diciembre por complicaciones en su estado de salud tras dar positivo para COVID-19. Gómez nació en Cachipay, Cundinamarca, en 1951, estuvo liderando las reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales por parte de las centrales obreras para conciliar el aumento del salario mínimo de los colombianos para 2021. Tras conocer su fallecimiento, políticos, líderes sindicales y varias personalidades del país expresaron sus condolencias a sus familiares a través de las redes sociales. Los familiares del jilguero de América, Jorge Oñate González, han anunciado hoy, han informado que tiene una leve mejoría, sin embargo, se mantiene en la unidad de cuidados intensivos. Su familia sigue pidiendo cadena de oraciones por la pronta recuperación del jilguero de América, Jorge Oñate González, reconocido como uno de los más grandes cantantes de la música vallenata a lo largo de toda esa historia. 71 años tiene el artista de música vallenata, Jorge Oñate González. Se mantiene en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Allí se le están haciendo los procedimientos, aunque su estado de salud es bastante grave. Sus familiares han dicho que ha mostrado una leve mejoría. Pronta recuperación para este artista nuestro, artista de la música vallenata, el jilguero de América, que muy pronto estará nuevamente en los escenarios musicales. Eso esperan sus familiares, esperan sus fanáticos y todos los que conocen al jilguero de América. Una pausa y enseguida más noticias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con 4 torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre.
Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. Que en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. El monumento a las guitarras del barrio Primero de Mayo ya necesita una verdadera intervención municipal. La reportera Margarita X nos cuenta lo que está pasando con las guitarras. Con más de 6 metros de altura, el monumento a las guitarras es el mayor atractivo que tiene el barrio Primero de Mayo para representar el folclor vallenato a turistas y habitantes de Valledupar. La pieza escultural elaborada por Manuel José Rincón brinda homenaje a 26 intérpretes que se destacaron en la música vallenata y se pueden leer sus nombres en ella, entre los cuales se resalta a Carlos Huertas, Hernando Marín, Miguel Rosado, Sergio Moya, Julio Vázquez, William Lobo y Efraín Burgos. Hoy el monumento a las guitarras sufre los ataques de personas con poca cultura y con actos de vandalismo dañan la imagen de la plaza que para los habitantes del barrio Primero de Mayo significa tanto. Este graffiti es, desde hace un año, una marca negativa a la imagen del monumento y los vecinos del barrio temen borrarlo porque advierten que reinciden en marcarlo. Margarita X para RTA Noticias. Más de 700 establecimientos de comercio cerraron sus puertas en el Cesar durante el 2020 por causa de la pandemia del coronavirus. Renovación con responsabilidad implica seguridad de no contagiarse. Implica que el alcalde no tenga que tomar medidas restrictivas para que funcione el comercio. Estamos en un proceso de reactivación. Volver a cerrar sería fatal. ¿Y la propuesta al alcalde cuál es frente al tema para la reactivación? Seguimos insistiéndole a la administración municipal, a nuestro alcalde, al Consejo Municipal, de hacer un estudio claro, contundente, sobre incentivos tributarios que permitan garantizarle a nuestros empresarios cumplir con sus obligaciones. Finalmente, presidente, el balance que deja la pandemia en 2020 en el sector empresarial, ¿cómo atacó el COVID a los empresarios? 704 empresas se perdieron en nuestra jurisdicción, más de 48 mil empleos. Ya inicia el proceso de reactivación, pero seguimos con unos indicadores
de informalidad que supera el 60% y de desempleo por encima del 20%. El trabajo es largo, continuo, permanente, pero requerimos el acompañamiento del gobierno nacional, departamental y municipal, y la seriedad de nuestros empresarios y usuarios, también de nuestros clientes, en el tema de la reactivación. ¿Y cuál fue el sector que se fortaleció durante la pandemia? Definitivamente el sector financiero salió bien librado, igual que sectores de grandes superficies. Aquí los más pobres fueron los que sufrieron los efectos negativos de la pandemia. Nuestros microempresarios, que representan el 98% del tejido empresarial de nuestra jurisdicción. Hemos conocido de manera exclusiva un video en donde se observa a un oso de anteojos recorriendo la serranía del Perijá en la zona de Sabana Rubia, jurisdicción del municipio de La Paz. La persona que ha suministrado el video a RTA Noticias ha dicho que son varios los animales de esta especie que se han observado allí en los últimos días. Hay que recordar que hace un año se registró un incendio forestal en esa zona que acabó con más de 4.000 hectáreas de frailejones. Este video ha sido suministrado de manera exclusiva a RT Noticias y queremos dejarle una muestra de lo que está realizando este oso de anteojos allí en la serranía del Perijá. Terminamos a esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto poder contarles cada día las informaciones a través del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Ya lo saben, pueden suscribirse a nuestro canal de videos en YouTube y recibir permanentemente nuestras informaciones, las que ponemos allí en nuestro canal de videos. Somos RTA Noticias, la respuesta. Muy buenas noches para todos. We'll be right back.